y estaba en un parque y había, algo estaba sucediendo y yo no entendía qué era. Había unos círculos pintados en el suelo y me quedé así escuchando un poco para ver de qué iba. Y había algunas personas sentadas en un círculo, en otra había dos, y tú te podías sentar con una persona o sentarte y esperar a que viniera otro. Y era un experimento social que están haciendo por Europa adelante, que se llama Eye Contact Experiment. Y yo lo vi y dije, bueno, puede ser divertido, ¿por qué no? Lo hacemos. Era con dos amigos. Una de mis amigas dijo, no, ni de coña, yo me siento, esto no lo hago ni de broma. Y yo y mi amigo lo hicimos. Y básicamente lo hice dos veces. La primera vez me senté y consistía en que debías mirar a alguien que no conocías, a un extraño, a los ojos durante al menos un minuto sin decir nada. Y tengo que decir que lo debería hacer todo el mundo, porque después de hacerlo, sinceramente, cambió mi perspectiva hacia todo. Lo hice dos veces. La primera vez es que es inexplicable, tienes que hacerlo, porque te das cuenta de que haces algo que nunca harías normalmente, que es mirar a un desconocido a los ojos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque pensamos que igual le estamos dando demasiada confianza, una confianza que no se merece, porque igual es malo, igual es peligroso. Y es una oportunidad que le damos a muy poca gente, de realmente mirarse a los ojos y no decir nada. Y había una frase que decía, somos islas separadas por agua, pero por debajo estamos todos unidos. Y es eso, tienes que dejar ir todo lo demás y por un momento darte cuenta de que tú y la otra persona sois exactamente lo mismo, digan lo que digan, y si no pones palabras por el medio y no pones ideas, nada, solo la realidad física del hecho, somos exactamente lo mismo. Y a partir de ahí es donde tenemos que partir todos, de que todos somos iguales y construir a partir de esa igualdad y no de una diferencia que no existe.